Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Charlas Aeronáuticas. Bueno, como siempre, agradecerles a todos por estar y a nuestros sponsors, a Aero Atelier y a Bea Pilot Shop por su apoyo de todos los días. Bueno, hoy tenemos charla con Fernando Repiqui. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? No, un gusto estar de vuelta, ¿eh? Bien. Un gustazo tenerte de nuevo y tus charlas magistrales que realmente, la verdad, son buenísimas. Fernando, bueno, habían quedado pendientes varias cositas de la otra vez, de la última charla, que hubo muchas preguntas, ¿no? Como el tema de las térmicas, el manejo de las térmicas y esta pregunta que nos habíamos hecho charlando con vos de cómo hacer para subir más lejos, todo esto sin motor, ¿no? Bueno, vos fíjate que la vez pasada habíamos investigado un poco y tratar de entender un poco de cómo se autopropulsaba el planeador. Esa era, digamos, la finalidad principal de la charla pasada. A partir de ahí, bueno, vimos que había un elemento como para nosotros de absoluta seguridad, que es la gravedad. O sea, cuanto la gravedad siga existiendo, vamos a tener desde ahí la propulsión necesaria. Ahora, claro, llegamos a la conclusión final o inicial, que siempre el planeador está bajando, siempre está bajando. ¿Está bajando respecto de qué? De respecto de la masa de aire donde se mueve. O sea, sería como lo mismo que tuviésemos, ahora se me ocurre una nueva imagen, siempre buscando imágenes nuevas para tratar de entendernos más fácil. Vieron que el aire, como es invisible, es transparente, es muy difícil de asumir ciertas cosas de él. Entonces, a veces, utilizando otros elementos, como el agua, nos puede dar la posibilidad de entender muchos de esos efectos. En este caso, estoy pensando que en vez de tener el planeador flotando en el aire, entre comillas, tengo un bote que está flotando en el agua. La diferencia sería que el bote mío está pinchado. Entonces, siempre va como bajando de a poquitito respecto del nivel del agua. Pero como vendría a ser una suerte también con capacidad de submarino, podría seguir hacia abajo, hacia el lecho del río, digamos. Pensemos que ese descenso es muy leve y eso sería lo similar a que podríamos pensar que es el planeador. El planeador va descendiendo permanentemente en la masa de aire. No tenemos otra cosa que nos propulse más allá que la gravedad. Entonces, el gran tema es cómo subir sin motor. Es un poco el título de la cuestión, digamos, ¿no? A partir de ahí, evidentemente hay situaciones donde podríamos sencillamente decir, si yo puedo dominar mi planeador a voluntad, de manera tal de llevarlo donde quiero y justo llego a un lugar donde estoy convencido, después lo corroboro, que el aire no está quieto, sino que sube, evidentemente, si bien yo desciendo en la masa de aire, voy a tener la diferencia. Si esa masa de aire está subiendo más que lo que yo caigo, evidentemente
voy a tener un ascenso que va a hacer la diferencia. Si es exactamente igual lo que yo desciendo, lo que está ascendiendo la masa de aire, voy a tener un vuelo horizontal respecto del planeta. Entonces, la gran cosa sería dónde encontrarlas y cómo utilizarlas. Y yo acá les voy a nombrar algunas, yo diría cuatro, posibilidades de encontrar aire que asciende por distintos caminos. Entonces, le voy a mostrar en principio que el aire puede subir cuando se mueve horizontalmente y choca con un obstáculo. O sea, sería el caso típico de lo que ustedes se podían imaginar, la corriente de aire, el viento, que en un momento determinado impacta sobre un obstáculo. El obstáculo puede ser una montaña. Yo no sé por qué, pero siempre de chico, cada vez que se me hablaba de viento, yo me lo imaginaba horizontal. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Se ve que nosotros, aferrados al planeta, nos cuesta pensar que hay vientos con otras direcciones. Y en este caso, que el viento da contra la ladera de una montaña, uno podría pensar en principio, bueno, ahí va y se detiene. Pero resulta ser que las moléculas de aire que vienen también a la carrera, que como venía yo detrás mío, me ven a mí y me van a empujar. Por consiguiente, me van a apretar contra la montaña. Y las que siguen más atrás hacen lo mismo. Por consiguiente, yo no tengo más remedio, si yo soy la molécula de aire que está bien pegadita a la ladera, de buscar un camino de escape. Ese camino de escape es hacia arriba, hacia los costados o hacia abajo. Hacia abajo está el planeta, no puedo. Hacia adelante no puedo porque está justamente esa pared que me lo impide. Entonces me queda para los costados o para arriba. Si a veces, y normalmente es así, las montañas son mucho más amplias, anchas, largas, entonces no me queda otra que resbalar por la montaña, acceder hacia arriba y pasar por arriba de la montaña. Automáticamente esa situación, más que es difícil poder encontrar, que si bien lo hay, paredes totalmente verticales, normalmente tienen cierta inclinación, y esa inclinación también ayuda a esas moléculas de aire que están impactando a poder deslizarse sobre ella. Automáticamente, entonces, tenemos toda una catarata de aire que está ascendiendo. Entonces, primera solución ya la tengo. Si puedo de alguna manera visualizarla, sea porque hay alguna visualización física o porque los instrumentos le indican, evidentemente yo voy a poder conducir mi planeador hacia ese lugar y aprovechar esa ascendente. O sea, sería el primer punto donde decir, uy, ahí tengo una posibilidad de encontrar un lugar donde asciende el aire más de lo que yo puedo estar descendiendo normalmente. La segunda situación es qué es lo que pasa detrás de ese obstáculo. Detrás de ese obstáculo, obviamente, uno podría pensar que desde la cresta de la montaña el aire puede continuar en forma recta, pero no es así porque quedaría un espacio sin aire detrás de la montaña, así que no tiene más remedio que descender. El aire, evidentemente, cuando desciende es como que no tiene ganas y lo hace medio a las patadas, entonces hay turbulencia, se revuelca entre las piedras del otro lado y entonces, si bien desciende, genera un, digamos, si se quiere, un bochinche neumático donde finalmente termina rebotando contra el suelo y detrás de la montaña, y nuevamente ese rebote lo hace ascender. Cuando eso se organiza, genera lo que se llama el sistema ondulatorio, un sistema resonante, un sistema de onda que también genera, al tener esa ondulación, aunque no tengamos una montaña detrás, que pueda tener varios periodos. Entonces, en partes voy a encontrar zonas donde hay ascenso y zonas donde hay descenso. La tercera situación es cuando existen variaciones en la intensidad y la dirección del viento a medida que se asciende. Esto es decir, ¿qué es lo que sucede? Los meteorólogos normalmente nos alertan o nos cuentan que el viento viene en una determinada dirección a determinada altura. A medida que vamos ascendiendo,
esa dirección e inclusive la intensidad puede cambiar. Cuando estas cosas suceden, resulta ser que se genera también una situación muy especial, y lo vamos a ver cada uno de estos puntos un poquitito más en detalle, hasta inclusive les voy a mostrar un video de todas estas situaciones, se encuentra la masa de aire que en esa situación está impactando sobre esas cortantes, no las reconoce como tal, porque por suerte el aire, aparte de que sirve para muchas cosas, entre ellos de que podamos seguir viviendo lo más cómodos, es muy aislante, de tal manera que no es miscible, no se mezcla con facilidad, es como que no se lleva bien con las masas de aire de al lado. O sea, no es como el agua, que fácilmente uno la revuelve un poquitito y automáticamente la temperatura se unifica. Acá el aire no, el aire es, puedo tener como una zona caliente que hasta que esta misma zona caliente caliente a la masa de aire de al lado, ocurren mucho tiempo y ocurren muchas cosas. Por consiguiente, en lo instantáneo es como si fuese una masa totalmente independiente una de la otra. Eso es lo que se aprovecha cuando se generan estas situaciones donde la intensidad del viento, a medida que uno va ascendiendo, va aumentando o que cambie de rotación. Ustedes que son pilotos de avión, normalmente se encuentran en altura con las corrientes de chorro, por ejemplo. Entonces, es algo que en ese momento la masa de aire que está al lado lo reconoce como un elemento independiente prácticamente y no se mezcla con facilidad. Por eso entonces hay una zona muy limitada donde las corrientes de aire son diferentes. El otro punto, y es un poco al final el que podríamos o tenemos ganas de empezar con él, pero a propósito lo voy a dejar al final, de malo que soy, cuando el suelo se calienta con el sol, por convección, calienta el aire que lo tiene en contacto. Normalmente es común pensar que el sol calienta el aire y realmente eso sería cuando se calienta por radiación. La capacidad de transmitir temperatura, la energía calórica por radiación es muy baja, de poco rendimiento, pero sí es de un gran rendimiento por convección. Entonces, ¿qué pasa? El rayo solar llega a una zona caliente, esa zona caliente, posible que se pueda calentar, o sea, a una zona sólida, como puede ser el suelo, del terreno, del campo. Ustedes lo podrán haber visto decir, uy, toco el techo del auto negro y lo siento caliente. Bueno, a partir de ese lugar, ese elemento caliente es el que calienta a las capas de aire que están inmediatamente pegadas a él. De eso vamos a entrar más en detalle después. Entonces, vamos a volver al primer punto y a desarrollar un poquitito esto para que se entienda mejor. O sea, no se asusten si fui rápidamente estas cuatro opciones, ahora las vamos a desmenuzar a una por una. Este sería el caso que vimos al principio, cuando el aire se mueve, o sea, el viento, el aire en movimiento es viento, se mueve horizontalmente y choca con un obstáculo. Cuando choca con un obstáculo, hace este camino, si se alcanzan a ver la flechita, lo mismo que se ve acá. Evidentemente, en esta zona tengo el ascenso. ¿Se alcanza a ver el cursor, Claudio? Sí, sí, se ve, perfecto. Perfecto, quería corroborar eso. Estas líneas que están inclinadas ya no están horizontales. Si estuviese yo volando en la zona horizontal, estoy descendiendo obligadamente cruzando una línea sobre las otras. En este caso, yo voy a tener evidentemente esta inclinación, por consiguiente el aire está ascendiendo y según el grado de pendiente que tiene, tengo mayor ascenso. Por consiguiente, esto que está en forma de huevo indicado acá es la zona de mayor ascenso. La zona que tenemos contigua es muy pegadita a la piedra, siempre como es rugoso, genera turbulencia. O sea, muy cerquita del suelo, el aire va y viene. Porque la turbulencia, ¿qué es? No es más ni menos el flujo de aire que retorna en sentido contrario. Ustedes lo habrán visto en los vórtices que se generan en las alas,
cuando se desprende el filete laminar, etcétera. Bueno, en tierra pasa exactamente lo mismo, y esto, si yo me lo imagino que fuese, en vez de aire, fuese un río, el agua va ascendiendo, ahí ya acá tendría como un chichón en el agua, y abajo tendría toda la turbulencia en el piso. Detrás de esa zona de impacto sería la zona de la descendente. Bien, yo le voy a mostrar, por consiguiente, acá en un pequeño video, cómo se aprovechan esa ascendente, porque sabiendo, porque como es invisible, decir, bueno, a la distancia, ¿cuáles son los datos que yo necesito para saber dónde ir? En principio, es la orografía, es decir, cómo está la forma de las piedras, de que si la pared está en perpendicular al viento o no. Por consiguiente, yo tengo que saber la dirección del viento y en esa altura, en ese lugar, porque en la montaña el viento va cambiando de dirección y va generando como corredores en los distintos lugares donde se pueda colar. Entonces, es muy importante que el piloto sea lo suficientemente entrenado en esto y tenga conocimiento para incorporar esa habilidad de poder encontrar dónde están las mejores zonas de ascenso. Después, con su instrumento, va a poder corroborar que si realmente es así o no. Entonces, vamos a ver un poco acá este video para ver qué es lo que hace esta gente. Fíjense acá que el piloto decide ir hacia esa ladera donde claramente el viento viene de la izquierda, desliza sobre esa ladera, va ascendiendo y él se va ubicando entre ese lugar bastante cerca de las piedras, digamos, ¿no? Fíjense acá, está más bajo y de a poco van ascendiendo. Fíjense, a medida que va avanzando, él va eligiendo los lugares de ascenso que va encontrando. Hay distintas zonas con distintas rugosidades, por consiguiente van a tener distintas turbulencias en esos casos. Esos lugares son normalmente bastante, bastante turbulentos, ¿no? Después, llegando a ciertas alturas, inclusive puede superar hasta la altura de las condensaciones que pueda tener la masa de aire con su humedad correspondiente. O sea, el momento que se va enfriando el aire, en un momento determinado, condensa. Acá es una pared bastante vertical acá arriba, y fíjense cómo no solamente no baja, sino va ascendiendo. Bien, sigamos adelante. En este caso, esta montaña o este cerro es de un... Es acá en Pigüé, acá cerquita. Esta es una filmación hecha hace poquito tiempo, este año, en Pigüé. Y fíjense la alegría que tiene el piloto, ¿no? Ahora lo van a dar cuenta. A la izquierda apenas se nota, pero están las laderas de... Está chocho por encontrar él el ascenso. Y evidentemente, fíjense, acá el variómetro está marcando 2 metros por segundo. Ahí tiene 800 metros, su velocidad está en el orden de 90 kilómetros por hora, es correcto, y sus instrumentos, sus variómetros, le están indicando que tiene un muy buen ascenso. O sea, el viento en este caso viene de la derecha, está pegando sobre la ladera y está ascendiendo, y bueno, evidentemente es parte del desafío que el piloto estaba buscando y estaba encontrando. Veamos ahora estas cosas. ¿Cómo suceden y qué sucede cuando el obstáculo está y el viento pasa por encima, el aire pasa por encima y del lado de atrás decíamos que baja? Baja y oscila. Y esa oscilación pasa a ser muchas veces muy importante porque se pueden aprovechar condiciones de ascenso muy, muy especiales y muy distinto a lo que es lo que veíamos recién. Hay, en esas zonas hay una zona más bien baja donde tienen unas zonas muy turbulentas que se llaman rotores,
pero después que se supera esa altura, el vuelo pasa a ser otra cosa. Pasa a ser extremadamente laminar, como nunca podíamos imaginar. Es más, si no tuviésemos visión, creeríamos que estamos parados en el suelo, estacionados. El vuelo pasa a ser placentero desde todo punto de vista, porque el espectáculo que uno ve, ahora lo van a ver también en el video que voy a pasar más adelante, es maravilloso. La sensación de estar ganando altura en esa tranquilidad es maravillosa, y aparte no tengo que estar atendiendo las cosas por las turbulencias que me va sacando el planeador de la posición que quería. Vamos a ver un poco los detalles que decíamos recién. Este es el viento que viene normalmente sobre la ladera, y detrás genera estos rebotes en estas zonas de acá, serían la zona de los rotores. En esta parte de acá donde tengo el cursorcito, me está indicando la mayor pendiente, y todos estos puntitos que están indicados acá serían la zona de mejor rendimiento y mayor ascenso. Esta situación se repite más atrás y tiene otra onda más, o sea que es como pasa tal cual sucede con las olas en el agua. O sea que hay una perturbación que a lo mejor está en el lecho del río, y que luego esa perturbación genera más de una onda. Estas ondas hacen que se generen por encima normalmente de las crestas de la montaña, y se puede llegar muy alto, muy, muy alto. Es un vuelo muy especial, y por consiguiente requiere, aparte de conocimiento muy particular de eso, equipamiento específico. Acá hay una indicación más, que ese ascenso que tiene detrás y que genera esta zona ondulatoria, ahí me pasé para atrás, a ver cómo se hace, ahí estamos, si tiene las condiciones de humedad suficiente, va a generar una condensación y va a generar una nube. Esa nube es una nube especial, que en principio uno la podría confundir con los cúmulos. Esas nubes son las lenticulares, porque tienen forma de lenteja. Y había un amigo que una vez que íbamos para Chosmalal me dice, mira, si vos ves que la nube camina, que se va con respecto del que va yéndose ganando terreno, eso es un cúmulo. Obviamente, porque está es esa nubecita que se la lleva al viento como un globo. Ahora, si vos la ves quieta, esa es una onda. Entonces veíamos como había cúmulos que pasaban por debajo, en algunos casos, y la onda la teníamos arriba. Entonces, seguro distinto. Normalmente ustedes van a ver que cuando veamos un poco cómo se vuelan los cúmulos y todas estas cosas, uno se pone en el mejor chorro y que después se condense arriba, entonces la lógica me va a decir que el cúmulo lo voy a tener sobre mi cabeza. En vez, en este caso, voy a volar afuera de la nube, porque en la parte donde va a estar el centro de la nube, ahí donde estoy poniendo el cursor, ahí no hay ascenso ya. Ya el viento está horizontal otra vez. Entonces tengo que volarlo acá adelante sí o sí. No acá atrás, porque acá es un descenso tremendo. Tremendo. Es del orden de magnitud de acá. Lo que pasa que también hay que pensar que esta situación de estar volando acá significa estar corrigiendo la deriva necesaria, porque si lo estoy atravesando así a 90 grados, el viento mismo por deriva me va a llevar abajo de del mismo cúmulo y después me va a llevar atrás. Entonces tengo que ir en sentido digamos, como copiando la ladera que la provocó en ese orden, pero corrigiendo deriva hacia donde viene el viento. Entonces, a veces la corrección de deriva es muy importante e inclusive a veces es del orden de la magnitud de nuestra velocidad de vuelo de velocidades bajas. Entonces, es probable que se la esté volando, en este caso, mirando hacia el sentido contraviento, y sin embargo el planeador con respecto a tierra no se mueve, o sea que va yendo a la misma velocidad, porque la capa a lo mejor acá arriba es de 100 kilómetros por hora, y yo estoy volando a 100 kilómetros por hora, entonces, con respecto al planeta, no me voy a mover ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, la única manera de salir de esa zona es aumentando mi velocidad, ya sea para avanzar o para, corrigiendo deriva, recorrer esa onda de costado.
Veamos entonces, en este caso, cuando se logra eso, en principio genera esta cara sonriente porque es un logro personal, les aseguro que es maravilloso, porque como uno no ve nada, que no hay nada, y uno encontrar ascenso de esto es algo que es un regalo del cielo. Estas nubes que están debajo, estas son las ondas. Entonces, son un poco caprichosas en su forma, porque obviamente la generación, la génesis de estas ondas, son las montañas que están, en este caso, a la derecha y bastante lejos. A lo mejor esta es, no es la primera onda, sino la segunda o la tercera. O sea, que la haya la primaria, segunda, la onda secundaria, etc. En este caso, fíjense cuánto más alto está respecto de esta onda. Acá vamos a verlo ahora en forma de video, lo que es un vuelo en onda. Traten de observar la ausencia de turbulencia, o sea, las alas no se agitan, los pilotos están como si estuviesen detenidos en el aire, en el tiempo. Fíjense que ahí, en este caso, la onda se va generando y regenerando en un determinado lugar geográfico, no camina. O sea que por eso, si el piloto no es lo suficientemente alerta, se va a dejar arrastrar hacia atrás de la onda, porque el viento la va empujando hacia atrás, y va a sentir como que la onda se le va generando en sí mismo, como que se lo traga casi. Entonces tiene que volar corrigiendo una deriva importante. Acá está el ala quieta, la lenticular quieta, y él está volando prácticamente a 90 grados de la onda, justamente para no irse detrás. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Claudio, ¿qué te parece? Fernando. Clarísimo. Chicos, si tienen alguna pregunta, se la vamos haciendo a Fernando cuando quieran, ¿eh? Hagan sus preguntas, yo lo voy a interrumpir a Fernando cuando haya alguna pregunta de ustedes. Así que por ahora, bien. Perfecto, Fernando, continuamos. Continuamos entonces. Vamos al tercer caso, antes de llegar al último, que es el de las térmicas. Que es cuando a medida que se ascienden existen variaciones en la intensidad del viento y o rotación. O sea, eso en la llanura puede suceder, no solamente en la montaña. O sea, decíamos que el aire no se mezcla fácil. Entonces, una masa de aire se comporta como un elemento extraño, como una piedra en el camino ante otra masa de aire que viene. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esto? Si hay una masa de aire que va toda junta, no hay problema, o sea, va a seguir igual. Pero si en algún momento se genera, por distintas razones, que tiene su razón física y lógica, aumenta el viento y rota, por ejemplo, también, o una de las dos cosas, evidentemente esa masa de aire que está viniendo se encuentra con la otra que está que no es fácil de mezclarse, lo siente como un cuerpo extraño. Entonces, ante esa situación, se da un efecto muy particular que en algunos lugares se da muy seguido, como en Australia, hay un lugar muy específico que ese fenómeno se da con gran facilidad. Pero acá en Argentina se nos ha dado muchas veces. Lo que sucede es que es muy difícil de reconocer, porque, insisto, estamos sobre cuestiones que no vemos. Cuando vemos la nube es porque ya se condensó y es una situación muy particular, pero donde es la génesis de todo esto, donde comienza, no es fácilmente de detectar. Entonces, no obstante, a veces se da y muchas veces más de lo que pensamos. El efecto que se da es este. Por ejemplo, cuando esas situaciones pasan a ser visibles, porque existe condensación y se genera el cúmulo, normalmente esa situación de cambio de dirección y de rotación de viento
y de intensidad fundamentalmente. Acá vemos a la izquierda los valores, los vectores que corresponden a la intensidad del viento. Vemos cómo en altura va aumentando el viento. Ojo que aumenta mucho, ¿eh? Nosotros a veces hemos volado, mismo en llanura, en González Chávez, o mismo en San Andrés de Giles, que el viento a la altura debajo del cúmulo a lo mejor está en 20 kilómetros por hora. Y cuando hemos podido subir por el costado de los cúmulos, cuando se da esta condición, arriba teníamos a lo mejor 70, 80 y 90 kilómetros por hora de viento. Entonces, la situación se da justamente gracias a ese efecto que se genera, que lo ve como un cuerpo extraño, especialmente cuando hay nubes, se facilita más. No es excluyente. Hemos volado en situación totalmente sin problema de visibilidad, o sea, sin cúmulos, sin nada especial, y esta situación se daba, o sea, los cizallamientos se dan. Entonces, buscándolo, se los encuentra. En los últimos tiempos, en los campeonatos, especialmente en lo del año pasado, se los buscó bastante muchos pilotos los han encontrado y se han divertido enormemente al encontrarlo, porque podían llegar a alturas muy superiores a lo que podían estar normalmente volando debajo del cúmulo en lo que son las térmicas convencionales. Lo que sucede es que, claro, que el costo es que allá arriba el viento es muy importante y pueden tener un desplazamiento que no es justamente para donde querían ir. O sea que esta situación es una situación que se da poco, pero se da. Y acá les paso un video donde fue una situación que hemos vivido en San Andrés de Giles. Fernando, después del video te paso unas preguntas que van surgiendo. Bueno, cómo no. Fíjense la laminaridad que tiene, ¿eh? Cuando volábamos la térmica debajo de esto, era una turbulencia razonable de la que todo térmica tiene. Pero acá arriba era una laminaridad absoluta. Ok, a ver si había otro. No, bien, ese día sobre San Andrés de Giles, más o menos en esa zona, la base de los cúmulos estaba un poco más de 1.500 metros, más o menos. Y llegamos finalmente por sobre esas nubes a 3.600 metros. O sea que ya abandonamos esa situación, no buscamos más porque no teníamos el equipo de oxígeno en funcionamiento, porque no salimos con la idea de ir a esa altura, sino poníamos en orden el equipo de oxígeno que tiene el trañador, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por cuestiones de seguridad, dijimos hasta los 3.600, ahí paramos, ¿no? Se puede muchas veces llegar un poco más, pero no recomiendan los médicos que se vayan más arriba, digamos, ¿no? Bueno, contame a ver cuál es la pregunta. Bueno, ahí te paso. Acá pregunta Juan, cuando están tan alto, ¿cómo hacen con el tráfico aéreo? Bueno, ahí, por empezar, tenemos que avisar que se va a volar o se está llegando a esa condición como para poder no tener inconvenientes. Afortunadamente, normalmente estamos volando en lugares donde estamos lejos de aerovías, etcétera. O sea que no hay problemas, especialmente cuando hay gran concentración de planeadores, porque son campeonatos, ya tenemos coordinado con que nos dan el espacio aéreo determinado y evidentemente los toman en cuenta los controladores para derivar establecer que ahí hay zona, digamos, que no se vuele, digamos. O sea, normalmente en los campeonatos tenemos que definir una zona determinada y aprobado eso, ya sale el no tan pertinente como para que esa zona nos quede libre, ¿no? Obviamente la ley de Murphy existe y uno ve que las mejores condiciones están en el lugar donde no podemos ir, ¿no? Eso se da siempre.
Buenísimo. Acá pregunta Omar, si podrías explicar el uso del flap en las térmicas, virando y en planeo. Bueno, yo te diría que eso lo podríamos reservar para un poquito después, cuando ahora vamos a ver el tema de las térmicas, ¿eh? Para decirlo rápidamente, pensemos que el flap en principio tiene una razón de ser que nos permite estar volando a velocidades diferentes. Por dos situaciones. En un caso, en el caso como que ustedes normalmente utilizan en los aviones, yo digo ustedes como si yo no fuese piloto de avión, pero bueno, generar una velocidad de pérdida más baja. Eso haría que nosotros podemos, en definitiva, aterrizar a una velocidad mucho menor. Inclusive, utilizado también convenientemente en los momentos de despegue, etcétera, etcétera. En el caso de los planeadores, no solamente tiene flap positivo y varios puntos, sino que también tiene flap negativo. ¿Por qué? Porque a ir a la alta velocidad nosotros tenemos que apuntar la nariz hacia abajo, digamos, y por consiguiente nuestro planeador estaría generando una zona de impacto del aire con mayor parte expuesta, digamos. En vez de tener alineado el fuselaje de la mejor manera para tener la menor resistencia posible, entonces estaríamos atacándolo más desde arriba. Eso ocurre con los planeadores, por ejemplo, que no tienen flap. Hay planeadores de distintas categorías, ¿no? O sea, hay flapeados y no flapeados. Lo que, que tienen flap negativo, permite en definitiva generar planeos a alta velocidad y mucho más alineado con el flujo de aire. Por consiguiente, el resultado final tienen un rendimiento mejor, una mejor relación de planeo a esa velocidad. Bien, ¿seguimos o hay más preguntas por ahí? Hago dos más y seguimos. Vale. Así vamos administrando un poco las preguntas y no se van acumulando. Bien. Acá Laureano pregunta, ¿el vuelo en planeador se disfruta y se aprovecha más en llanura o en montaña? ¿Qué opina del vuelo en planeador? ¿Cómo? ¿En llanura, montaña o...? ¿Qué opina del vuelo en planeador en costa de mar? ¿Y en dónde se disfruta más, si en llanura o en montaña? Bien, bien. Yo diría que... uno se siente cómodo donde conoce y donde nació en el vuelo. Yo nací en la llanura, en el vuelo, por consiguiente, siempre me resultó más cómodo volar en la llanura. Cuando tuve la oportunidad hace muchos años atrás en compartir un campeonato que se había hecho con los chilenos, donde ellos venían a aprender a volar en llanura y nosotros íbamos a aprender a volar en montaña, ellos estaban nerviosos volando en la llanura. Y nosotros parecía totalmente incomprensible. En vez de nosotros estábamos nerviosos volando en la montaña, porque si bien es un mundo, tanto uno como el otro, distintos pero inmensos, por las cosas que hay en juego y las cosas que uno tiene que saber para poder aprovecharlo, para ellos les resultaba sumamente cómodo volar en montaña. El piloto ideal sería el que puede estar cómodo en todas las situaciones. Ese sería, digamos, el que tiene más tildes a su favor como para poder ganar las competencias, etcétera, ser el piloto más completo. Evidentemente son conocimientos diferentes. La experiencia ganada en llanura no es trasladable a la montaña. O sea, es como que hay que aprender a volar otra vez, casi. No en lo elemental, pero sí en todos esos reflejos condicionados que nosotros fuimos ganando y que hacemos nuestras acciones sin pensarlas. Esas partes es totalmente ausente para nosotros cuando vamos a volar a la montaña. En el caso inverso de los chilenos cuando venían a la Argentina, y encontrarse con semejante planitud le generaba un problema, yo creo que más que nada también psicológico, porque era como que ellos estaban acostumbrados a que la cercanía con la ladera, la montaña, les aseguraba el ascenso.
ellos tenían muy claro por su interior, su cerebro captaba con una gran facilidad donde tenían los ascensos por los colores de las rocas que tenían en las montañas que estaban más adelante, la inclinación, donde podía haber valles donde se encajonaba el viento, etcétera. O sea, ellos se sentían mucho más seguros en esos lugares, por consiguiente, cuando estaban en la inmensidad de la planitud, se sentían como desamparados, y se sentían realmente, decir, ¿dónde vamos a encontrar la térmica? ¿Dónde vamos a encontrar los ascensos? Parecía incomprensible para nosotros, pero era muy, muy real. Con respecto al vuelo cercano al mar y todo esto, ahora vamos a ver que lo que sigue con las térmicas, necesitamos diferencias de temperatura. Yo cuando aprendí a volar, mis primeros pasos fue en Quilmes, en el Club de Planeadores de Quilmes, y pegados a la base de Quilmes, está muy pegada al río, tal es así que nuestro circuito de tránsito era sobre la costa. Y el problema que teníamos, que hay un efecto que se genera meteorológico, llamado brisa marina, similar, que a determinadas horas comienza lo que le llaman la virazón, los paisanos dicen así. En definitiva, nos invade un aire frío, de temperatura pareja, desde la zona del mar, que nos barre todo, nos saca las térmicas. Queda absolutamente laminar y desaparece. Eso es lo que respecta a los ascensos térmicos. Tal es así que esa brisa en la transición es muy buena para volarla. Como si fuese casi una montaña que se mueve. Y estamos volando en esa ladera la montaña invisible que se mueve. Este muchacho que hizo la pregunta a lo mejor está pensando en los vuelos muy bajitos, donde a lo mejor ha visto algún video, que los hay, de gente volando en los acantilados. Bueno, eso es lo mismo que lo que veíamos recién en la montaña. O sea, es para el aire pasa a ser un obstáculo que se opone obliga al deslizarse el aire en forma normal y hace que ascienda. Por consiguiente, hay una zona de ascenso. Obviamente es chiquito, no hay grandes alturas y no hay grandes lugares para aterrizar, porque pensemos que el piloto del planeador inconscientemente o conscientemente siempre está con un campo de alternativa para aterrizar. O sea, a veces no lo tiene consciente, pero sí sabe que va a llegar a un lugar donde se siente seguro y que va a poder aterrizar cómodamente. Meterse en lugares donde no hay lugares aterrizables, si estoy ahí en el acantilado del mar, evidentemente, si no puedo aterrizar arriba porque no me da, va a tener que ser en el agua, y eso no es muy agradable. Bien, espero haber contestado hasta ahí. ¿Cómo andamos? Perfecto. Bueno, seguimos, Fernando. Seguimos un poco. Bueno, entonces nos queda el cuarto punto, que es, algunos podríamos decir, el broche de oro, si se quiere. El broche de oro también depende, o sea, para el piloto de llanura, esto es lo que nosotros en Argentina comúnmente usamos. En Argentina, los lugares de vuelo en montaña fueron siempre menores, de hecho que la gran mayoría de los clubes están en la llanura. Eso es una pena que se nos ha dado así por distintas razones, porque no nos hemos desarrollado como podríamos habernos desarrollado en la montaña. Afortunadamente, en la actualidad, eso está cambiando mucho. O sea, hoy por hoy, las posibilidades tecnológicas, por un lado, la gente que quiere ser cada vez más universal y aprender más cosas, ya no se queda con una sola cosa, sino que quiere aprovechar todo el potencial que hay. Y nosotros en Argentina tenemos en materia de lo que es el vuelo en montaña un lugar privilegiado en el mundo. De hecho, que en Argentina se han batido los récords mundiales
de distancias y de alturas. Este, es un lugar que ha superado al resto de los lugares del mundo. Antes, digamos, el lugar por excelencia era Estados Unidos, después pasó a ser Nueva Zelanda en su momento, cuando por primera vez hicieron 2.000 kilómetros de distancia, este, y después fue Argentina. Y acá en Argentina vienen todos los años gente de todo lado del mundo a desarrollarse y aprovechar la montaña de la cordillera, que es una situación espectacular de lo que tenemos como posibilidad. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Nos falta normalmente la infraestructura que tenemos normalmente en los clubes en la llanura, y la cantidad de clubes no la tenemos en la montaña. Son muy poquitos los clubes que hay en la montaña. Tenemos clubes a lo largo de la montaña, pero son pocos. Son gente que realmente es para ponerse de pie y aplaudirlos por la capacidad que tienen para poder estar en ese ambiente que de alguna manera son pioneros, son realmente como pioneros permanentes, diría. En Bariloche, por ejemplo, hay un hermoso club, este, San Martín de los Andes, en Chosmalal, en esa zona se ha utilizado muchísimo. Ahora, por ejemplo, tenemos en la zona, también en San Juan, en la zona de, así de la cordillera, está el Club de Penales Catamarca. Hachal, hoy día, por ejemplo, es un desarrollo que en los últimos años el vuelo emplaneador se ha incorporado en el Aeroclub de Hachal y con un gran entusiasmo, y están realmente haciendo grandes, grandes cosas. Hubo, por ejemplo, yo no sé, actualmente debe tener muy poquita actividad, pero está el Club Penal de Salta. O sea que a largo de toda la cordillera hay una serie de clubes. Este, pensemos que los clubes es la fuente de acceso al vuelo, y normalmente es donde los pilotos aprenden a volar. O sea, hoy por hoy hay entidades organizadas, pero desde antaño la vida del vuelo nacía en los clubes, y el gran porcentaje se hace en los clubes por su accesibilidad, etc. Como decía antes, la gran mayoría de los clubes están en la llanura. No obstante, se están haciendo importantes y grandes cosas en la montaña. En lo personal, si ahí iba la pregunta, yo prefiero ambas cosas. O sea, me siento obviamente más capacitado en la llanura, mi experiencia máxima es en la llanura, y en la montaña es poca. Si bien tuve la suerte de ir, como decía antes, a Chile, pude volar en la Aconcagua, fueron cosas maravillosas, pero si mi mayor mayor experiencia es en la llanura, por eso lo desarrollo más que nada ahí, por comodidad, estoy en la llanura. Bien, decime si seguimos o hay alguna pregunta más. Sí, Fernando, a ver, dame un minuto que ya te muestro alguna pregunta. Acá pregunta Damián, ¿cómo se logra llegar a esa altura sobre cúmulos o dinámica de cúmulo? Bueno, el camino, digamos, habitual de volándolo en llanura, o sea, estamos hablando del cúmulo en llanura, no en montaña, que sería el caso del último video que habíamos visto donde podíamos subir en la dinámica del cúmulo. En principio estamos subiendo en una térmica convencional, o sea que llegamos prácticamente al máximo posible con la térmica. O sea que estamos casi acariciando, yo diría, las babitas
las nubes en su máxima altura posible. No subimos más porque perderíamos visibilidad y no lo podemos hacer. A partir de ese momento, se hace un vuelo recto contra el viento a esa altura, porque hay que tener cuidado, que normalmente uno tiene en mente el viento con el cual despegó, o sea, fue la medición, fue la referencia que teníamos tangible. Es difícil, pero es posible, y hay mecanismos y maneras, aparte de instrumental específico, pero si no se tiene instrumental específico, hay recursos como para saber la dirección del viento a las distintas alturas. Conclusión, se llega a la base del cúmulo normalmente tiene, cuando es fuerte el cúmulo, hay que buscar el cúmulo más potente posible, tiene una forma cóncava, donde uno está en ese hueco y entonces el horizonte casi hacia adelante se pierde, pero uno tiene perfectamente visibilidad hacia abajo. Entonces, desde ese momento, en ese punto, pone rumbo contra viento, acelera a la velocidad máxima posible sin despegarse en lo posible del cúmulo, porque el cúmulo está succionándolo y le permite hacer un vuelo recto a alta velocidad, sin bajar demasiado y sin entrar al cúmulo. Ni bien se sale afuera del cúmulo, se continúa un poco más hacia adelante y se lo quita velocidad, de tal manera que esa velocidad excesiva, entre comillas, o esa velocidad excedente que se tenía de las mínimas caídas, se la aprovecha y se la convierte en altura. O sea, la energía cinética se la convierte en energía potencial. A partir de ahí ya tenemos un poco más de altura y podemos encontrarnos en esas venas de aire que ya están no pasando por debajo del cúmulo, sino pasando, chocando por el cúmulo y ascendiendo. A partir de ahí, hay que estar muy atento cómo se va modificando segundo a segundo la situación de los ascensos. Entonces empezamos a hacer como un vuelo simulando de que el cúmulo es una montaña. Entonces, sin entrar en él, corregimos deriva como para mantener una separación no muy grande ni tampoco muy chica, pero normalmente pecamos por poner una distancia demasiado pequeña, pensando que el ascenso lo vamos a tener ahí. Pensemos que el cúmulo se comparte como se comporta como un elemento extraño, pero es blando, no es tan duro como una montaña. Entonces, el ascenso realmente aprovechable a lo mejor está 500 metros adelante todavía del cúmulo. De ya que esa distancia cambia en función de la altura que vamos logrando y de posición que se va generando en el momento de que estamos planeando. Ahí entonces vamos haciendo una corrección de deriva la más exquisita posible. Acá hay que pensar que estamos hablando de optimizar el vuelo donde torcerlo un poquito el planeador, o sea, no tenerlo perfectamente centrado en el flujo del aire significa inducir resistencia. Esa resistencia adicional a lo mejor es la suficiente como para eliminar esa posibilidad de ascenso que tenemos. Entonces hay que ser lo más preciso posible, lo más fino posible para detectar que esos cambios sean los mínimos. Ustedes saben que, y así como tienen el giriladeo, el palito y borita que se le dice comúnmente, nosotros tenemos un instrumento que es el más preciso que tiene todos los planeadores, y diría hasta los aviones. Es un pedacito de lanita, una lana pegada en el parabrisas adelante, adelante de la cabina. Esa lanita se orienta con el flujo del aire. Esa lanita, si está bien centradita con respecto al planeador, es donde tiene la menor resistencia. Si bien se va inclinando para un costado y el otro, estamos mal. O sea que el objetivo es que esa lanita esté lo más derechita posible en el sentido del flujo del aire. Con todos esos cuidados, tenemos que ir cambiando las distancias del planeador respecto al cúmulo, corrigiendo la deriva pertinente. Hasta que una vez que vemos que se va acabando, hay que hacer como si fuese un 8, o sea, y volver en el sentido contrario. Y con mucha paciencia. Una vez que tenés
que se supera las capas bajas, las capas más altas ya son más grandes, son más amplias, no son tan exigentes. Lo crítico es el salir de la parte térmica a encontrar la parte de la dinámica en el cúmulo. Una vez que se enganchó en eso, se acabaron, digamos, los problemas. Ahora, ¿cómo se detecta? Fundamentalmente porque en forma muy repentina desaparece todo tipo de turbulencia, hasta cambia el sonido, o sea, se aquieta todo. O sea, si estamos volando en un momento determinado, encontramos que todo eso está absolutamente quieto, es que estamos entrando en la onda. Bueno, hasta ahí. ¿Hay otra más? Sí, acá pregunta Ariel, ¿a qué altitud se realiza el desenganche del remolque y si se elige la zona de desenganche para quedar más cerca del tren? En la llanura, digamos, normalmente el desenganche es entre 500 metros o 600 metros. Hay clubes que lo llevan a 600 metros, pero la gran mayoría es a 500 metros de altura. La zona, hay todo un circuito, una zona de trabajo donde el remolcador lleva al planeador. De todas maneras, es un desafío también para el piloto de avión, dentro del margen, para no salir de su zona y de alguna manera no poner en situación de incomodidad para que su espacio sea respetado, porque pensemos que el avión de remolque normalmente carece de visibilidad buena, o sea, el ala alta, que tiene la mayoría de los aviones remolcadores, o sea, no goza de una gran visibilidad. Por consiguiente, un mecanismo de seguridad excelente es establecer dentro de ciertos parámetros determinados circuitos de ascenso y para el descenso posterior. Eso tiene un rango. Dentro de ese rango, el piloto remolcador, que es más práctico, digamos, más canchero, va utilizando la zona de menor descenso y, por consiguiente, va por los mayores ascensos y va mirando los cúmulos. O sea, si hay cúmulo, que sería, si por ejemplo los hay, y va a tratar de encontrar el ascenso dentro de los cúmulos. Obviamente, tiene que tener doble cuidado ahí. ¿Por qué? Porque si bien el piloto del planeador está debajo de los cúmulos normalmente, ni bien desenganchó, inmediatamente está subiendo y él lo va a dejar a una altura menor, porque el desenganche es a 500 metros y el piloto del planeador lo que más ama es estar alto. Entonces, su objetivo es desenganchar la soga, cortar, que le decimos, tomar el ascenso lo antes posible y tener la tranquilidad de la altura para después tomar la decisión que desea. Entonces, es una muy buena práctica que el piloto remolcador reconozca cuáles son los mejores lugares de ascenso. Por otro lado, porque también es un desafío que su remolque lo hace más rápido, lo hace más eficiente. Y él le hace, de alguna manera, una generación de habilidad única, que es el poder detectar los micromovimientos de las masas de aire como no se tiene normalmente en un vuelo de travesía común. O sea, su objetivo es encontrar los mejores ascensos y dejar al piloto del planeador en el mejor lugar, dentro de la zona que tiene especificada. Ahora, el piloto del planeador, ¿qué puede suceder? Como la ley de Murphy va a decir, bueno, si hay un ascenso acá, hay un descenso al lado, y llegó a los 500 metros en la zona de descenso. Bueno, el consejo que normalmente le damos a los noveles es decir, mira, si vos ya tenés más de 400, 450 metros, te faltan 50 metros para subir y encontraste el ascenso, desenganchás ahí con los cuidados pertinentes y te dedicas a subir, que va a ser de mejor resultado que ir al descenso, volver por el descenso y encontrar ese mismo ascenso. Vas a llegar con menor de esos 450 metros que tenías antes. Entonces, desengancha y vira. Digo con todos los cuidados, ¿por qué? Porque tiene que, para desenganchar, tiene que mirar que esté libre totalmente la zona donde él va a virar. No sea cosa que haya otro planeador que venga a esa altura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho trabajo visual acá. Bien. Dime si seguimos. Seguimos, Fernando. Bien, entonces, acá llegamos al punto importante, que son el asunto de las térmicas.
La energía solar es enorme. Realmente, yo había sacado algunas cuentas que después, si tenemos tiempo, les doy algún valor, donde nos puede dar la magnitud de la energía que hay en juego. El tema es el siguiente. El sol no calienta fácilmente al aire, como decía al principio, sí lo que calienta con facilidad el suelo. Y a partir de la temperatura que se va ganando en el suelo, esa temperatura, por convección, o sea, por contacto directo entre las moléculas de aire, va transmitiendo esa temperatura de una capa más baja a la siguiente. Al aumentar la temperatura, el aire se dilata. Al dilatarse, se va generando como si fuese el símil de ustedes vieron cuando hacíamos las pompitas de jabón para la bombilla, que soplábamos y generábamos una pompa de jabón. Si nunca alguien lo ha hecho, le recomiendo que lo haga porque va, aparte de divertido, va a ver cómo funciona la térmica. Se generan un par de situaciones muy importantes. Primero y principal, que el aire se dilata cuando se calienta, es algo comúnmente visto, o sea, la famosa olla a presión en la cocina. Hay infinidad de casos donde uno puede encontrar ejemplos prácticos. También es algo para pensar que el aire, cuando de alguna manera se expande, porque en el caso de que una burbuja de aire se la asciende, va a estar expandiéndose porque se encuentra con presiones menores arriba. Y uno dice, uy, caramba, me venía bárbaro que esté caliente antes abajo, porque de esa manera está dilatado, al estar dilatado tiene una densidad menor ese aire, esa porción de aire, y que respecto al de al lado, que tiene una densidad mayor, hace que automáticamente lo empuja hacia arriba a buscar lugares de densidades iguales. Conclusión, a medida que va subiendo, ocurre una situación adicional, no solamente que va a buscar esas densidades iguales, sino que también, a medida que se va ascendiendo, la presión es menor. Y uno dice, pero poquito, en 10 metros, ¿qué diferencia hay? No, hay diferencia. Esas diferencias son suficientes como para que esa burbuja se expanda más de lo que, del tamaño que tenía. Y la expansión enfría. Esto a lo mejor es más difícil de entender, pero cualquiera va a recordar que cuando agarró un inflador y lo apretó y decir, bueno, yo puedo entender con facilidad cómo cuando yo aprieto el aire se calienta. Por consiguiente, cuando hago lo contrario, que lo expando, se enfría. Eso es lo que ocurre con la burbuja de aire que asciende. Va ascendiendo en busca de otra masa de aire que tenga la misma densidad, pero se expande y se enfría. Sí, pero también resulta que el aire que está alrededor, con la altura también se va, está más frío. O sea, a medida que ascendemos, la temperatura es menor. Entonces, el desequilibrio se sigue manteniendo. Y mientras existe un desequilibrio de diferencias de temperatura entre la masa que está alrededor y la masa esa que se generó por el calentamiento en principio que se desprendió desde el piso, va a seguir ese proceso en continua gestación y se va a llegar a subir. Y sigue subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la condición de entorno cambia y se igualan esas densidades. Para ver un poco esto, es importante, y acá viene esta fotografía como detalle de importancia, la heterogeneidad que tiene el suelo. Porque si yo le digo, sí, el suelo se calienta, pero si todo el suelo se calienta de la misma manera como ocurriría en el desierto, no existe la posibilidad de que se genere ese contraste entre la masa de aire de un lado con la de al lado, inmediatamente al costado. Van a tener toda la misma densidad. Por consiguiente, todo se dilata, todo se contrae a la noche porque se enfría y no hay diferencia. Y si no hay diferencia, no va a haber el ascenso. Entonces, cuando nosotros estamos volando, es muy bueno que existan, como estoy mostrando acá con el cursor, las diferencias de colores de los terrenos. Si yo estaría caminando en este terreno con un termómetro en la mano, yo vería que acá tengo una temperatura, donde está este verde,
y acá donde está en este más seco, voy a tener otra temperatura. Acá va a ser una temperatura menor, en donde está verde, y acá una temperatura mayor donde está seco. Justamente porque acá está húmedo y gran parte de esa energía solar se está gastando en evaporar el agua que tiene, esa humedad que tiene ese sembrado. En vez de acá, que ya el sembrado no está más, está más seco y por consiguiente está más libre de aumentar temperatura. Entonces, entre estos dos campos, entre este de acá y este de acá, hay grandes posibilidades de que se genere una térmica. Después le voy a decir, sí, lo mismo va a poder ocurrir entre este campo y este y entre otro. Entonces, según los colores que tienen los campos, van a tener distintos aumentos de temperatura. Por consiguiente, el aire va a estar a distintas densidades en los distintos lugares que están contiguos y pegaditos a cada campo. Existe un efecto que lo habrán visto en las burbujas que uno hace con la pompa de jabón, que uno las va inflando y no se separa de la bombilla. Ese es el efecto como que hay como una capa superficial que lo sostiene, como si fuese la cobertura de un globo. Eso se llama tensión superficial. Esa cuestión de tenerlo como aislado de todo el resto se mantiene como un receptor permanente de energía a medida que se va hinchando. Y lo mismo que nosotros estamos haciendo cuando soplamos con la bombilla. Vamos soplando despacito, la vamos inflando, ¿hasta cuándo? Hasta que en un momento sí o sí se desprende y la burbuja queda libre. Cuando eso sucede, esa burbuja empieza a ascender tal cual como decíamos antes, buscando la equivalente de densidad que pueda tener el entorno de a su alrededor. Ese aire que subió, evidentemente tiene que estar repuesto con el aire fresco que viene del costado. ¿Qué quiero mostrar en esta foto? Fundamentalmente son las diferencias de colores que tienen los terrenos. Cuando es todo monocromático, como ocurre cuando hay, por suerte para nuestra economía y el campo, pero desgracia para nuestros, no suerte para nuestros globolobelistas, cuando la soja está todo inundado, está todo verde, nos mataron las térmicas, no hay térmica, desaparecen, prácticamente no existen, digamos, de las que se desprenden del piso. Era maravilloso la época que teníamos campos arados y todas esas cosas, entonces teníamos una posibilidad bastante más cierta de encontrarse eso. No obstante, en esta situación que se da comúnmente, tenemos que adecuar nuestros calendarios a lo que son los calendarios del campo y vivir bien con ello. Tenemos que aprovechar esta heterogeneidad de color como fundamento principal de aumentos de densidades o de disminución de densidades y por consiguiente gestación de la térmica. Vamos a la filmina siguiente y es en gráfico un poco lo que les contaba del proceso. Acá, por ejemplo, está dibujadita una construcción, una ciudad, donde evidentemente, por las características que tiene, tiene mayor posibilidad de calentarse, porque son no es lo mismo una laguna, que no se va a calentar con facilidad, que un edificio. Entonces, si hay una pequeña ciudad, esa pequeña ciudad va a ser un receptor de calorías mucho más importante de lo que podría ser un campo sembrado de soja, digamos, ¿no? Y por otro lado también es un elemento perturbador, que el elemento perturbador ante cualquier brisa de viento que hay tiende a generar ese desprendimiento de lo que vamos viendo de acá. Este es el proceso, empieza a dilatarse, acá a la izquierda, el aire se dilata cada vez más, ya pasa a ser volable, se dilata cada vez más, fíjense que acá simboliza que este planeador está alegremente virándolo en este ascenso de este aire que está subiendo, son como columnas, chorros de aire que van subiendo para allá, o sea, el aire acá tiene una condición, no digo totalmente vertical porque también gira ahí adentro, pero este planeador que se ve chiquito acá está en la descendente todavía, y este está
alegremente en la ascendente. Cuando ese aire llega a una altura tal y llega a la altura de condensación, se empieza a generar la nube. Estas nubes son los cúmulos, y son las nubes más codiciadas y queridas por los bolovelistas. El cúmulo, a medida que se va incrementando, porque la energía solar sigue aumentando, sigue generándose cada vez más, estas son las distintas horas del día que el calentamiento cada vez es mayor, llega un momento que ese cúmulo está bien formadito. Se sigue calentando, ese cúmulo se desarrolla más, pero llega un momento determinado que abajo, justamente por la reposición de aire, porque este aire que se está yendo para arriba, de algún lado se tiene que reponer, tiende a cortar la térmica de abajo. Entonces, se corta de abajo y sin embargo, arriba sigue existiendo la térmica. El aire descendente, que es de reposición, tanto desde los costados como desde los laterales, hace que se corte. Esa parte de no ascenso y disminución del ascenso también va sucediendo cada vez más arriba hasta que la térmica desaparece y el cúmulo también, por consiguiente, se empieza a deshilachar. De acá es lo valioso que la experiencia del piloto del planeador es la observación según la forma del cúmulo y el estado en que tiene el cúmulo, el contraste que tiene el cúmulo respecto al aire que tiene al lado, hace que le da una idea en qué grado de evolución está, en qué punto de la evolución está. Si está en la zona de 7 u 8 que están en la idea que está en disolución, o aunque sea muy alto, ojo que acá es más alto que el que está en el lado 6. Obviamente, lo ideal sería llegar al cúmulo cuando está en este estado, que tomaríamos el máximo ascenso, pero sería muy malo llegar en este momento donde se está disolviendo. Por consiguiente, el piloto de planeador, entre las cosas que tiene que ir aprendiendo, va de alguna manera sensibilizándose cada vez más en la observación del terreno, la observación de la diafanidad del aire y qué pasa con los cúmulos, porque es de un cambio permanente, parecen estáticos, pero son de un cambio permanente, hasta le puede dar indicios también si por su deformación, si está inclinado, el cúmulo, ustedes habrán visto muchas veces que la base viene así y más arriba se inclina todo el cúmulo. Eso significa que más arriba el viento aumentó. Entonces eso me está dando también una posibilidad de un efecto de lo que decíamos al principio de la probabilidad de poder subir al costado del cúmulo. El asunto es llegar a esa altura. Bien, siguiendo un poco más adelante, esto más en detalle, desde ya que les digo en general que con respecto a esto que estamos hablando, hay un mundo de detalles sumamente importantes, inclusive teóricos prácticos, mucho de la experiencia, porque acá no es como en el caso de la montaña, que si el viento da un determinado lado a una determinada roca, va a generar un desplazamiento del aire de determinada manera. Esto no está esa piedra fija. Entonces, los movimientos son más aleatorios, por lo menos para nuestro entendimiento. Bien, decíamos, dentro de ese proceso está la distinta parte de la capacidad de ascenso que uno puede tener dentro de la zona de ascenso del cúmulo. Acá está ejemplificado donde todavía acá hay descenso, llega un punto que el aire en esta zona donde está punteado, el aire ni sube ni baja, y a medida que se va yendo hacia el centro, en el centro en teoría tendría el mayor ascenso y después nuevamente empieza a descender para darle lugar, obviamente, al ascenso que va a tener continuo a cierta distancia. En este caso, está indicando de cómo se vuela este planeador, que viene a una determinada velocidad de 120 kilómetros por hora, por ejemplo, se tomó como ejemplo en este planeador. Cuando entra en la parte descendente, es bueno que tenga un poco más de velocidad para estar poco tiempo en ella. Y luego, cuando empieza en la ascendente, disminuir la velocidad hasta su velocidad óptima, que en este caso serían los 80 kilómetros por hora, y de ahí ascender en círculo.
¿Por qué estamos en círculo? Porque es la mejor manera para mantenernos en una zona limitada. Elegimos el lugar donde mejor rendimiento podemos tener. Y entonces elegimos tanto el radio del viraje como el lugar donde hacemos el viraje. Bien, acá se ve en esta imagen algo parecido de lo que veíamos recién, donde la térmica, obviamente, cuando hay un ascenso, esto que se ve acá abajo es el ala del planeador que sacó la foto. Estos son los otros dos planeadores que están en la misma térmica y acá abajo, a la izquierda, se ven otros dos planeadores. Este claramente está yendo en búsqueda de otro ascenso y este se ve que está llegando también a otro ascenso. En este caso, de un cielo diáfano, donde las corrientes ascendentes están, pero no están dadas las condiciones de humedad suficiente y presión como para que se condense. De acá llegaríamos a un punto donde uno podría decir si el viento es bueno o es malo, pero lo importante es considerar que lo que decíamos en un comienzo, que nosotros nos movemos como flotando en el aire. Así como decían el botecito que iba en el río, que tenía un pequeño agujero y que íbamos descendiendo en el río, pero ya vamos yendo a la misma velocidad que va la masa de agua con el bote, o sea, en el río va yéndose derivando por la misma corriente del río. Los ascensos se mueven en conjunto como si fuese un bloque de aire que se corre en el planeta. O sea que esa es una situación difícil de apreciar en un comienzo, porque uno puede creer que la térmica se inclina, y en realidad sería cierto si uno está observando siempre desde el suelo y uno ve que este planeador acá estaba acá, y cuando después de cierto tiempo está acá, dice, ah, sí, entonces la térmica estaba inclinada en este rumbo, así en esta inclinación. Pero en realidad se corrió junto con el cúmulo y junto con toda esa masa de aire a la vez. O sea, si en vez de estar nosotros parados en el piso, estuviésemos parados en un lugar que nos movemos junto con la masa de aire, siempre veríamos que la térmica está vertical con respecto a esa masa de aire, siempre y cuando el viento se mantenga constante. Ahora, el efecto del viento, esta es una situación, tener cero viento no es bueno para las térmicas, porque no las desprende con facilidad. El hecho, quedan como agarradas en el piso, se genera esa burbuja que queda como adherida, cuando nosotros soplamos con la bombilla, la pompita de jabón, y queda agarrada en la bombilla. Si hay una corriente de aire porque alguien abrió la puerta, la separó inmediatamente de la bombilla y esa burbuja está independiente. Eso mismo pasa en el piso. Quería darle este comentario y cómo también sumar otra situación que es sumamente importante cuando hablaban de lo que, cómo se viraba preguntaban de la térmica. Un factor importante que normalmente pasa muchas veces inadvertido es que con pocas diferencias de velocidad se generan radios de viraje muy importantes, muy diferentes. Acá, en este caso, el planeador que está en el radio de adentro tiene la misma inclinación que con el de afuera, con la diferencia que el de adentro va a 90 kilómetros por hora y el otro va a 110. El que va a 110 está yendo a 62 más 31, son 93 metros de radio. En vez, el que va a la misma inclinación, a 90 kilómetros por hora, está a 162 metros de radio, o sea que está haciendo un diámetro de 120 metros. Esto, de algún modo, podría decirnos y darnos una respuesta de por qué los planeadores pueden volar térmica con facilidad y los aviones no. Podríamos decir, en principio, me estoy adelantando alguna pregunta que a lo mejor ahí estaban haciendo, es decir, desde ya que los planeadores caen muchísimo menos. O sea, caer es feo. Yo el otro día lo dije y estoy cayendo el mismo error. Descienden mucho menos. O sea,
necesitan menos valor de ascenso para mantenerse en el aire. Entonces, por un lado esa es una situación, pero hay un tema adicional. Normalmente los aviones van más rápido, por lo menos en las velocidades de mínima caída. Ustedes vieron que la vez pasada charlamos que a cada velocidad que se le induce al planeador hay un valor de caída que tiene. O sea, se paga con mayor resistencia y por consiguiente mayor caída. Y eso nos conformaba lo que llamábamos la curva polar. Nosotros tenemos que elegir una velocidad que sea la de mínima caída en esa situación, o por lo menos muy parecido a esa situación. En el avión, esa velocidad de mínima caída, o sea, con el motor reducido o lo que sea, ocurre a una velocidad bastante mayor. Por consiguiente, sí o sí va a estar generando un radio mucho mayor. Entonces, si yo me imagino un 737 que tiene a lo mejor una relación de planeo, creo que tenía alrededor, me decían, de 1 en 20. Si estuviese virando a 45 grados, como si fuese este planeador que está a la izquierda, pero es un 737, pero en vez de ir a 110 kilómetros por hora, estuviese yendo, a ver, yo me lo había anotado acá, a, ya les digo, a 350 kilómetros por hora, el radio que estaría haciendo sería de 950 metros. O sea que el diámetro de la circunferencia que estaría recorriendo sería de 1920 metros. Conclusión, estaría siempre por afuera de la térmica, amén de que caería muchísimo más que lo que es el planeador. Pero se suman esas cosas, porque por ahí en el momento diría, bueno, si yo tengo un avión, está un ultralight, que se parece bastante a todo esto. El tema es también el tema de las resistencias que tienen en un planeador, que es mucho más baja que la que tiene normalmente un avión. Digamos, piénsenlo más para que tengan ustedes una idea. ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo el curso de piloto de avión y tenían un vuelo recto y nivelado y su instructor le decía, bueno, ahora hagamos un viraje para la izquierda, por ejemplo, e inclinaban el avión a 30 grados. Pero el instructor les decía, cuidado, que no suba ni baje de altura, o sea, manténgame el variómetro en cero. Entonces nosotros veíamos que teníamos que darle potencia para que no descienda al ponernos a virar. Y no era poca. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención cuando hice el curso de piloto de avión, por hacerlo después de haber hecho el piloto de planeador. Ese efecto no lo había sentido hasta ese momento y cobré conciencia en ese momento cuánto era la potencia que se necesitaba extra para mantenerme en un viraje que no descienda de altura. Ese, de alguna manera, es un paralelo a la resistencia que se me está generando por el hecho de estar virando y por tener la sustentación inclinada que decíamos el otro día. Pero lo importante, a cuento de qué viene esto, que en esa situación el descenso que tiene el avión es mucho mayor que la del planeador. Y por consiguiente la posibilidad de volar térmica es como que no nació para eso, digamos, ¿no? Bueno, acá les voy a dar un dato que es importante. Más que nada, fue creado para otra situación, pero sirvió para nosotros, cuando dábamos instrucción, de poder definir cuál era la mejor inclinación que podíamos dar para el caso que tuviésemos un corte súbito de la soga de remolque sobre la cabecera, digamos, que sería una de las condiciones más desfavorables. Dicho a los pilotos de avión, le falló el motor en la cabecera de despegue. O sea, cuando despegaron, llegaron a la punta de la cabecera, le falló el motor. Y están como para hacer el recurso de pista atrás. O sea, que tienen la altura y la distancia suficiente como para volver a la pista atrás.
No, con esto quiere decir que eso es lo que tengan que hacer. Ustedes van a decidir y van a tener que tomar la decisión que les resulta que es la mejor para cada situación. Supongo que tengan la altura suficiente para que hacer con seguridad un medio viaje de 180 grados y volver a hacer un mini tránsito o lo que sea vista atrás. Por consiguiente, ¿cuál es la inclinación? Sería la pregunta. ¿Cuál es la inclinación en la cual tengo la mínima caída de altura, el mínimo descenso de altura total cuando hice 180 grados de recorrido? Si hago un enviraje muy plano, o sea que apenas inclino el ala, por ejemplo, en este caso, que está puesto en un caso de un planeador, es un nivel con 315 kilos, etcétera, con 10 grados, mi velocidad óptima es 85 kilómetros por hora, la de mejor relación de planeo. Me conviene ir a la mejor relación de planeo, con esa inclinación, y hago un radio de 158 metros. Este es el tiempo que transcurre en hacer 180 grados, 42,5 segundos. Y la altura que perdí son 31 metros. Entonces, en ese aspecto, dice, ¿qué pasa en vez de 10 grados, doy 20 grados de inclinación? Y mi velocidad de pérdida aumenta, por consiguiente, mi óptima velocidad de mínima caída también aumentó. Mi factor de carga aumentó, todo aumentó. Mi radio disminuyó sensiblemente, de 158 metros bajó a 80. Por consiguiente, cuando recorrí 180 grados, hice 16,4 metros. Contra los 31 metros, prácticamente hice la mitad, con simplemente pasar de 10 a 20 grados. Así sucesivamente voy pasando los distintos ángulos hasta que al final voy a muchísimo más inclinación, voy a 60 grados, porque yo quiero dar la vuelta rápidamente para volver a la pista atrás. Fíjense, con 60 grados ya mi velocidad óptima no es más 85, estoy en 119. Necesito, mi velocidad de pérdida ha subido. El factor de carga es 2, que también influye. El radio sí, es el menor de todos, 32 metros. Pero, inclusive el tiempo es bajísimo con que hice 180 grados. Pero la altura que perdí fueron 12 metros. Si hago todas estas cuentas, yo veo que siempre los 45 grados es la mejor situación. Es la mejor situación. Conclusión, para virar, en nuestro caso, las térmicas o para hacer una resolución de corte de soga con posible aterrizaje pista atrás, que le decimos, hay que perfeccionarse en hacer muy bien este viraje de 45 grados, que es el mejor viraje que podemos hacer donde menor altura perdemos. Entonces, si lo pongo en la térmica, y bueno, va a ser la mejor condición para subir el ascenso, porque de hecho que cada vuelta voy a bajar solamente perder 20 metros, 21 metros. Esto es, pensé, la, 180 grados lo que está acá, ¿verdad? Por eso, vi que es importante esto, pensando que ustedes, es posible que en algún momento tengan que resolver y tomar una decisión de que ya teniendo la altura suficiente como para poder volver hacia atrás, no digo que tengan que volver, sino que tengan la altura suficiente como para volver con seguridad a la pista de atrás, el viraje que tienen que hacer no tiene que ser demasiado plano, porque si no se van a ir tan lejos y van a perder tanto que, como el motor no les está funcionando, van a tener gravísimos problemas para poder llegar al objetivo. Si lo hacen muy escarpado, a pesar de, además de tener la velocidad de pérdida alta, etcétera, etcétera, van a caer mucho. Entonces, hagan un viraje de 45 grados, que sería lo que técnicamente más mejor y corresponde. Y por último, yo les voy a mostrar simplemente una situación de decir, bueno, ¿cómo se vuela para llegar más lejos y más rápido con un planeador? Esto se lo dejo así para el final, por una situación que normalmente se da, y esto fue un desarrollo que hace muchos años lo hizo un tal Paul McCready, que ustedes lo habrán posiblemente sentido nombrar, porque entre las cosas geniales que hizo, también hizo
sería como un planeador que fue, pero tenía hélice, pero que era atracción humana, con una, como si fuese una bicicleta, y cruzó el Planal de la Mancha. Ese planeador o avión ultraliviano es algo del no sé cuánto albatros. Costán de albatros, mi secretaria dice, con toda razón, siempre tiene razón. Y este hombre, un gran volovelista y un gran técnico, vio que la situación que fue cambiando en el tiempo, porque le tocó una transición de observar que la, el objetivo máximo era en una época, en un comienzo, era casi como quedarse, quien se quedaba más tiempo en el aire, era el más, la meta buscada. Después fue cambiando esa situación y ante la tecnología y los nuevos materiales y nuevos diseños, se vio que se podía no solamente quedar en el aire, sino ir a determinados lugares, hasta volver, inclusive, en un comienzo solamente se iba y había que rescatarlos por distintos métodos, hasta normalmente era rescatarlo con avión. Y después con el siguió el avance de la tecnología, la incorporación de los compósitos, o sea, las pilas de vidrio, pilas de carbón, etcétera, dejó de lado gran parte de las maderas, etcétera, y permitió hacer perfiles más sofisticados y, por consiguiente, poder hacer que toda la evolución del vuelo en planeador se fuera cambiando. Cambió la posibilidad de hacer vuelos lejos y rápido. Este hombre estudió el tema de las térmicas, como veíamos, y estableció el caso de cuatro pilotos. Uno muy conservador, que para en todos los ascensos, aunque uno sea fuerte y otros no tanto, y va a la mejor relación de planeo entre térmica y térmica, entonces llega un determinado momento que está en este punto. Cuando pasó este tiempo, que serían 25, 26, 20, como 28, alrededor de 25, digamos, llámele minutos, lo que quieran, 25 unidades. Hay un otro piloto que también parte junto con este y le da velocidad a partir. Este llega muy rápidamente a los, ni siquiera, fíjese, 11, 12, 13, 14, cuando estaba en la unidad 15, que este estaba por acá pasando, subiendo en el cúmulo, en el segundo cúmulo. Este ya llegó adelante, pero llegó tan rápido que bien, llegó al primero que llegó, pero llegó al suelo, o sea, no llegó a la altura suficiente. Hay otro que tuvo otra velocidad y que en el punto 25 está a esta altura, justo llegando a este cúmulo, o sea, que está infinitamente mejor que este que está acá, que aterrizó, pero... Es decir, ¿qué pasa con respecto de este? Este cuando llegue, resulta ser que se va a encontrar que este ya lo alcanzó, porque el ascenso es muy bueno, son 3 metros por segundo, indica ahí. Hay otro que utiliza la velocidad ideal, que ya hoy día se la llama, desde hace mucho tiempo en realidad, la velocidad de acuerdo a Macready, la velocidad correspondiente a la que corresponde utilizar según el ascenso de 3 metros por segundo, y a estos 20, el valor 25, no solo que llegó acá, sino que ya llegó acá arriba a la base del cúmulo. O sea que este, el planeador 4, que son los cuatro planeadores exactamente iguales, pero con distintas estrategias y distintas tácticas, está ganando absolutamente la prueba deportiva, por ejemplo. Resumen, para concretar y terminar la situación, y después nos quedamos si hay alguna pregunta, y si no, nos vamos a descansar. El viento no siempre es horizontal. Ese es un punto importantísimo, que es fácil decirlo, pero es difícil comprenderlo como tal. No dejo de recordar lo que no perdía la oportunidad un viejo instructor en el Albatros,
Italo Guardini, muchos lo van a recordar, que no perdía oportunidad en el primer vuelo, o segundo vuelo, más tardar, le decía a su alumno, dígame, ¿de dónde viene el viento? Y claro, después de haber sufrido un rato que no podía poner el avión adelante, porque el remolque era difícil de seguir, porque él no tenía realmente las condiciones para poder hacerlo, ya estaba más que tenso, no sé, decía en el mejor de los casos, bueno, saque la mano por la ventanilla. Entonces, mirá, dice, sí, de allá. Entonces, ah, sí, le dice, bueno, y entonces hacían 180 grados. Ahora fíjese de dónde viene. Ah, también de allá. O sea que nosotros estamos volando con respecto a la masa de aire y no respecto del piso, y eso es fácil decirlo y difícil de asumir. Ese es el otro punto importante a tomar en cuenta, y no importa el valor del viento que hay. O sea, usted dice, sí, hoy hay un viento bárbaro. Si sacan la mano por la ventanilla, van a ver que sopla igual, estén apuntando para donde apunten. Y de hecho que el velocímetro, que es el equivalente a la mano de ustedes, le está indicando la misma velocidad. Por consiguiente, les podría decir, si no es que van a utilizar el piso o que para algo como referencia o para llegar a algún lado, es como que el viento no existe. Desde el punto de vista aerodinámico, al ala no se da cuenta de dónde viene el viento. Con respecto al planeta, ¿verdad? El planeador siempre está descendiendo, pero si vuela donde el aire asciende, más el planeador subirá. Ese es el otro punto que vimos y es importante como objetivo tenerlo bien claro en el resumen. Vimos que había cuatro tipos de ascendentes. De A puede haber alguna más. De hecho, el proyecto Perland, que habrán escuchado nombrar, utilizó otro tipo de ascendente y llegó a alturas muchísimo más altas de lo que cualquier jet normalmente llega, ya que de los aviones de línea no llegan a esa altura. Dimos, los cuatro tipos son la dinámica, la que vimos primero, la orográfica, la onda por cortantes y por último las térmicas. Vimos qué ángulo de viraje es el más eficiente. Eso como mensaje a una cuestión, no solamente para cuando vuelen en algún momento, si tienen la oportunidad de volar planeador, para que utilicen ese ángulo, sino si se usan el planeador y se le corta la soga, para que utilicen ese ángulo para volver a casa. Y si ustedes están con el motor y les falla el motor, que sepan cuál es el ángulo de viraje que mejor tienen que saber hacer para que es el que más eficiencia le va a dar al mejor resultado. Y por último vimos así, como pantallazo ultra rápido, ya que hay un mundo enorme detrás de esto, de cómo se vuela más lejos y con mejor promedio. Este sería el final, salvo que ustedes tengan alguna pregunta para hacer. Sí, quedaron un par de preguntas, Fernando, pero las vamos a dejar porque ya están pasadísimos de tiempo, ya hicimos casi 1:40, así que las vamos a ir dejando para una próxima. Si querés y si tenés ganas, vemos más adelante de hacer otra y responder a lo que quedó ahí pendiente. Así que bueno, te agradezco como siempre, magistral, la clase magistral, y gracias por estar siempre acá. Bueno, gracias a ustedes y si les sirve, más contento voy a estar todavía. Gracias muchísimo. Por estar aquí. Muchísimo. Hasta luego, adiós. Bueno, chicos, increíble la clase de Fernando, como siempre, ¿no? Magistral, toda su explicación. Así que, bueno, por hoy terminamos. Nos vemos la semana que viene. No se olviden de suscribirse al canal y de seguirnos en Instagram, @charlasaeronáuticas. Así que les mando un abrazo, buen fin de semana. Nos estamos viendo. Chau, chau. We'll be right back.